Ok, buenas tardes a todos chicos, los que nos siguen a través del canal de Socien Huánuco. El día de hoy, en el quinto día de la Semana Internacional de Neurología, tengo el placer de presentar a la doctora Paola Aguirre Camino, quien es residente de radiodiagnóstico en el Hospital Universitario Puerta de Hierro y creadora de contenido en AMIR Perú, en AMIR, perdón. Y bueno, el día de hoy nos trae el tema TAC y RM de básico del cerebro. Adelante, doctora. Hola chicos, ¿qué tal? Espero que todos me oigan bien. Vamos a tratar en este espacio de tiempo que tenemos de explicar un poco sobre todo la lectura del TAC de cráneo y hablaremos un pelín de rezo de cerebro, pero muy poco. Creo que el rezo de cerebro no es algo que haya que saber como médico general. A profundidad, hay que tener los conceptos básicos claros, las secuencias que estamos viendo y que podemos ver en cada secuencia, y pues eso sería básicamente lo más importante. Y el TAC de cráneo, sí creo que por lo menos el básico, el sin contraste, hay que saber mirar lo gordo, por lo menos, ¿no? Entonces, yo soy residente de rayos, de radiodiagnóstico, en el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, que está en Madrid. Y pues vamos a empezar con la presentación. Entonces, como siempre, presentarles de qué vamos a hablar. La estructura de la presentación es muy sencilla porque es poco la manera en la que hay que dividirla, y más que todo, yo creo que la parte importante es la parte final en la que vamos a ver casos. Vamos a hacer un poco de preguntas y voy a ir explicando algunas cosas que yo creo que un médico general debe saber. Entonces, primero vamos a hablar de TAC, luego un poco sobre la rezo y luego finalmente vamos a hacer las preguntas y los casos. Entonces, el TAC. El TAC es básicamente la tomografía, bueno. Se llama TAC porque por las siglas de tomografía axial computarizada. Ya no usamos mucho el término TAC porque ya no, ya no vemos solo el corte axial, se hacen reconstrucciones y vemos axial, coronal, sagital. Entonces usamos el término TC más que el término TAC, en tomografía computarizada. Entonces, la tomografía computarizada, el protocolo técnico que usamos para hacerla. Es el de partes blandas con cortes de 3 milímetros de grosor usando un filtro de 31S, y el de hueso, los cortes son de 0,6 milímetros de grosor y el filtro es de 60S, ¿vale? Lo vemos así en esas dos ventanas, y pues según lo que tengamos que ir mirando y cambiando, vamos moviendo la escala de grises que tenemos en las consolas para distinguir mejor ya sea la sangre o las lesiones isquémicas que queramos buscar en el TAC craneal. Lo importante en rayos, y que han estado en otras de mis presentaciones, ya lo he comentado tanto con la placa de abdomen como la placa de tórax, es tener una lectura sistemática. Seas quien seas, cuando tú te enfrentes a una prueba de imagen, si quieres tener éxito frente a esta prueba, tienes que ir en orden, ¿vale? Y para eso usamos una lectura sistemática. Que nos va a ayudar a asegurar la inspección de todo lo que el estudio nos está ofreciendo, y nos va a ayudar a no sesgarnos por el hallazgo principal, ¿vale? Porque muchas veces pedimos un TAC de cráneo, un escáner de cráneo por sospecha de un ictus del territorio de la ACM izquierda, y nos vamos solamente a mirar eso y nos olvidamos de que podemos mirar otras áreas o podrían haber otras cosas. Como por ejemplo, que a lo mejor hubieran calcificaciones de los ganglios de la base o cosas que podamos dejar de ver, ¿saben? Por estar pensando solamente en lo principal del hallazgo que queremos ir a buscar. La sistemática que nosotros utilizamos en el día a día para leer, para mirar un TAC de cráneo, que no quiere decir que esto sea lo que tiene que hacer todo el mundo exactamente, ¿no? Esto es cómo me gusta a mí verlo, cómo me han enseñado a mí a verlo, y cómo les recomendaría yo que lo vieran. Si a alguien le
gusta mirarlo de otra forma distinta, pues puede verlo siempre y cuando cumpla con mirar todo lo que tenemos aquí señalado, ¿vale? Entonces, primero yo miro las partes blandas extracraneales, desde el tejido celular subcutáneo, de fuera hasta luego los espacios de la base, reviso la órbita, todas sus estructuras, el hueso, las cavidades óseas y finalmente las partes blandas intracraneales, que vamos a ver lo extraaxial y lo intraaxial, o sea, lo extraparenquimatoso y lo intraparenquimatoso. He desglosado todo y vamos a ir mirando poco a poco para que podamos ubicarnos. Entonces, las partes blandas extracraneales. Primero, el tejido celular subcutáneo. Para eso usamos una escala de grises que nos permita ver tejido celular subcutáneo. Mayormente en las consolas viene ya predeterminada la escala para ver tejido celular subcutáneo. Revisar todo, que no haya edema, sobre todo, por ejemplo, en los traumatismos. Buscar, muchas veces no sabes dónde ha sido el traumatismo, buscar el hematoma que te pueda ayudar luego a ubicarte para encontrar las lesiones intraparenquimatosas que podrías estar sospechando en base a esa lesión en el cráneo. Entonces, los espacios, perdón, luego vamos a mirar los espacios de la base, ¿vale? Empezamos por el espacio faríngeo-mucoso, que es este que está ubicado aquí, ¿vale? Luego nos vamos al espacio masticador. Los espacios parafaríngeo y prevertebral, estos espacios son importantes porque hay muchas estructuras vasculares que pasan por esta área y las lesiones suelen ser bastante, repercutir bastante en la clínica del paciente. Tenemos también el espacio parotidio. Y luego nos vamos a mirar la órbita directamente, ¿vale? En la órbita lo que tenemos que ver, pues básicamente es el nervio óptico, ¿vale? La musculatura de los que se encuentran en la órbita, la grasa también, que es un poco más periférica. El agujero oftálmico, por donde pasa el nervio, que se puede ver afectado sobre todo si hay fracturas de la órbita. Y finalmente la vena oftálmica superior, ¿vale? Esta estructura a veces puede ser un poco difícil de ver, pero sobre todo si mirado las partes blandas, nos vamos a ir a mirar el hueso. Y para mirar el hueso, muchos nervios y arterias y venas y que las lesiones en estas estructuras pueden generar alteraciones significativas en la clínica del paciente con una repercusión, por así decirlo, de secuelas sumamente importantes. Entonces, esto hay que mirarlo bien, con calma y de la mejor manera posible para no afectar en el diagnóstico y el manejo de este paciente, ¿no? Lo primero es el foramen magno, que es este agujero aquí grande. Luego tenemos el foramen carotidio, que hay que mirarlo siempre bien, ¿vale? Porque su lesión obliga a ponerle contraste al paciente y hacer un angiotac de las arterias cerebrales y de los troncos supraórticos en muchos casos, dependiendo de lo que sospechemos y hacia dónde se podría haber dañado la carótida. Luego tenemos el foramen yugular, ¿vale? El canal del hipogloso. El foramen redondo, que está aquí adelante. El foramen oval. El foramen espinoso. Y el clivus. El clivus es una estructura sumamente traicionera. Yo en axial suelo dudar mucho de lo que veo. Vale, me gusta mucho verlo en sagital. Sé que para un médico general no va a ser fácil verlo en sagital, pero sí recomiendo echarle un vistazo, por lo menos en el axial, que la estructura se vea conservada, ¿no? Y ante la mínima duda, pues consultar, porque sobre el clivus suelen asentar sobre todo lesiones de tipo neoplásico o metastásico que pueden generar muchos problemas de cara al manejo del paciente.
Luego tenemos el canal del conducto auditivo interno. Y finalmente, revisar toda la bóveda craneal, ¿vale? En busca de fracturas y las suturas que estén todas correctamente cerradas en el caso de los adultos, sobre todo. Luego, lo siguiente que hay que mirar cuando miramos huesos son los senos paranasales y las celdillas mastoideas, ¿vale? Tenemos. Empezamos por aquí, por el seno maxilar, ¿vale? Sobre todo mirar si tienen ocupación por contenido heterogéneo, hiperdenso, calcificaciones, lo que sea, de cara a. Sobre todo esto, yo creo que es algo que se relaciona muchísimo con las cefaleas que, no, que son de difícil control. Muchas veces te piden el escáner en la urgencia del cráneo, pensando que podría ser una complicación, una cefalea por un origen de hipertensión endocraniana o cosas similares y termina siendo una infección de los senos, ¿no? Ya sea del maxilar o los sesamoides que suelen causar mucho problema. Tenemos aquí las celdillas mastoideas, que igualmente hay que ver que están muy bien ventiladas. Aquí tenemos la cadena de huesecillos del oído, ¿vale? Hay que ver que tenga esta morfología del conito de lado, que no se haya perdido para que no existan, o para no sospechar de que hubieran luxaciones o lesiones a ese nivel. Los pacientes que han sido operados, sobre todo por enfermedad, la típica enfermedad de Meniere, suelen no tener la cadena de huesecillos y muy desestructurada las celdillas mastoideas. Entonces hay que mirarlo. Los procesos también de oído medio generan mucha inflamación y ocupación de celdillas mastoideas. Los senos esfenoidales y los etmoidales. Aquí tenemos a los senos frontales. Todos estos, lo más importante es ver que no tenga ocupaciones que pudieran ser sospechosas, ¿vale? O que pudieran indicar la clínica del paciente. Y luego nos vamos a ir a mirar las partes blandas intracraneales, todo lo que ya está contenido dentro de la bóveda. Para esto lo vamos a dividir en dos, en mirar lo extraparenquimatoso y lo intraparenquimatoso. Lo extraparenquimatoso vamos a mirar cisternas, ventrículos, estructuras vasculares y espacios extraparenquimatosos. Y luego el intraparenquimatoso. Entonces, primero nos vamos a ir a mirar las cisternas, ¿vale? Como le dije, nosotros miramos en axial, en sagital y en coronal, pero mayormente lo que ustedes van a tener disponible es mirar el axial, así que vamos a echar un vistazo a cómo se ve en el axial. La primera es la cisterna magna, que como ven está contenida entre los dos hemisferios del cerebelo. Luego tenemos la cisterna pontocerebelosa por delante del tronco. La cisterna supracelar, ¿vale? También dentro del tronco. La prepontina, que está, como su nombre lo dice, delante del puente. La cisterna cuadrigémina. Las cisternas ambiens, que suelen ser bastante difíciles de ver. Lo importante con las cisternas es que hay que ver que estén libres, así como las estamos viendo ahora, ¿vale? Que estén libres de contenido. No tiene que haber contenido y tienen que dibujarse. Si no se dibujan es por algún efecto de masa que está provocando que no se vean las cisternas. La cisterna cerebelar superior. Y luego tenemos a los ventrículos, ¿vale? Los ventrículos tenemos que ver el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, perdón, el cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio y el tercer ventrículo, ¿vale? Luego tenemos los foramen de Monro, las astas anteriores de los ventrículos laterales y bueno, en sí ver todos los ventrículos laterales completos, ¿vale? Hay que ver que tengan un tamaño y una morfología normal, que se dibujen tal y como los estamos viendo en un inicio. Y tener en cuenta que si el ventrículo se ve dilatado, se ve aumentado de tamaño, sea en relación con retracción de surcos, ¿vale? Si los surcos se ven así como aquí, súper bien, bien dibujaditos, no debería existir aumento de tamaño de los ventrículos, sobre todo que se suele ver muchísimo en las astas. Bueno, más que en las astas anteriores, en realidad, todos los ventrículos laterales.
Si existiera un aumento de tamaño de los ventrículos que no se corresponda con la retracción de los surcos cerebrales, pues estaríamos hablando, si es sobre todo en pacientes mayores, de las hidrocefalias normotensivas del adulto, que suelen verse bastante cuando hacemos los escáneres de cráneo, sobre todo el día a día en la urgencia por traumatismos, ¿vale? Otra estructura que se ve dentro de los ventrículos laterales son los plexos coroideos, que pues pueden estar calcificados en muchas personas, sobre todo en las personas un poco de edad avanzada. Las estructuras vasculares importantes, tenemos a las arterias vertebrales, que en el TAC sin contraste se esbozan y se ven regularmente, pero no es algo que se vea muy bien o muy estrictamente dibujado, que más para ver estructuras arteriales y venosas, lo recomendable es hacer los escáneres con contraste, pero que sepan que se puede ver y se puede intuir. La bacilar también sí que se puede intuir en un TAC sin contraste, igualmente que las cerebrales posteriores, las cerebrales medias y las cerebrales anteriores. Ven lo bien que se ven aquí en el escáner. Este escáner está hecho sin contraste, ¿vale? Se intuyen bastante bien. No confundir esto con el signo de la cuerda. El signo de la cuerda, la arteria se ve hiperdensa. Aquí las arterias no están hiperdensas. Aquí simplemente se esboza su sombra y se puede intuir que están ahí presentes, pero no está hiperdensa en sí, ¿vale? Las carótidas internas en su recorrido intracraneal. Aquí en otro corte distinto en el axial. ¿Vale? Se pueden ver, se ve casi todo el recorrido de las carótidas internas, se puede intuir mediante un TAC sin contraste. Y luego en estructuras venosas tenemos que ver los senos sigmoides, porque es importante ver los senos en un TAC sin contraste. Porque en una trombosis venosa de senos, lo que tú vas a ver es los senos hiperdensos, ¿vale? Si tú los ves muy, muy hiperdensos, entonces quiere decir que ahí hay un trombo, igual como el signo de la cuerda, y te puede llevar a sospechar que el paciente tenga una trombosis venosa de senos cerebrales. Entonces, tenemos los senos sigmoides, ¿vale? Los senos transversos, que tenemos que tener en cuenta que los senos transversos pueden ser y suelen ser muy frecuentemente asimétricos, ¿vale? Entonces, no asustarse si lo ves engrosado en un lado y en el otro normal, porque no significa o no traduce mayor patología, sino una variante de la normalidad. Y más tener en cuenta que se vea hiperdenso, que si se ve hiperdenso, ahí podríamos sospechar. Tenemos el seno longitudinal superior. Y luego tenemos los espacios extraparenquimatosos. Y esto es sumamente importante porque esto sí yo considero que lo tiene que saber muy bien el médico general, ¿vale? ¿Por qué? Porque no en todos los hospitales, y esto ya lo hemos repetido, sobre todo en Latinoamérica, tenemos radiólogos al llamado. Entonces, esto define la vida del paciente, ¿vale? Y hay que saber verlo. Y son los hematomas en los espacios extraparenquimatosos, que tenemos el extradural o el epidural, el subdural y el subaracnoideo, ¿vale? Esos son los tres espacios extraaxiales importantes y en los que sobre todo en traumatismos o en pacientes con bajo nivel de conciencia nos vamos a ir a buscar sangre. Entonces, ahora sí, pasando al intraparenquimatoso. A ver. A lo mejor voy rápido, lo sé, voy a ir rápido en esta parte, ¿vale? Traten de quedarse con lo básico, lo importante, lo que voy contando. Y luego vamos a hacer preguntas para organizarnos mejor y entender y que queden los conceptos mucho más claros. No lo he dicho al inicio porque es que siempre me pasa que no me acuerdo que hay gente de todos los años. Hiperdenso y hipodenso, ¿vale? En el escáner nosotros hablamos de hiperdensidades y hipodensidades. Hipodensidades, quédense con que son las cosas que tiran más a negro, hiperdensidades las cosas que tiran más a blanco. Otro concepto que usamos en el escáner es el realce, que va más que todo orientado a que cuando le pones contraste
si capta o no capta ese contraste, sobre todo las estructuras que están muy vascularizadas, evidentemente como el contraste va por vía de los vasos, se coloca, vamos, se coloca endovenoso, entonces el contraste entra directamente al sistema venoso y pues todo se distribuye a través del sistema vascular y entonces todo lo que esté muy bien vascularizado va a captar contraste. Entonces, en lo intraparenquimatoso, ¿qué es lo que vamos a ir a ver? El tronco del encéfalo, los ganglios de la base, el parénquima cerebeloso y el parénquima cerebral, ¿vale? Hay que mirarlo todo muy bien, muy despacito. Creo que es la parte más dura del escáner de cráneo, el ir mirando todas estas estructuras, ¿vale? Pero hay que tratar de hacerlo, mirar todos los cortes y buscar qué cosas podrían estar pasando. Entonces, tenemos el tronco del encéfalo, ¿vale? Y esto va a ir un poco por cortes, ¿vale? Va a haber niveles en los que veamos, por ejemplo, el bulbo raquídeo, que está aquí muy por delante de los hemisferios del cerebelo, ¿vale? Y luego la protuberancia o puente, ya, digamos, por si es lo de manera un poco rústica, sin meterme mucho en jaleo de términos muy técnicos, aparece como más o menos a la altura donde vemos las celdillas mastoideas, ¿vale? Y donde ya el cerebelo empieza a dejarse de ver un poco. Y a nivel mucho más alto, donde vemos los senos frontales, encontramos lo que es el mesencéfalo. Luego, los ganglios de la base. Los ganglios de la base son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque son estructuras que a la hora que contabilizamos para ver si un paciente tiene una buena escala como para hacer una fibrinólisis por parte de los neurólogos en los pacientes que están teniendo una isquemia cerebral, un ictus isquémico, restamos puntos si vemos lesiones o hipodensidades o signos de isquemia en los ganglios de la base, ¿vale? Entonces es importante conocerlos. Tenemos el caudado, el lenticular y el tálamo, ¿vale? Este corte es importante, tienes que ver si así las astas anteriores de los ventrículos laterales, ¿vale? Para que valga el momento en el que estamos contabilizando. Luego, más cosas. La cabeza del núcleo del caudado se ve pegada a las astas anteriores de los ventrículos laterales. Y luego el cuerpo del núcleo del caudado se ve, por así decirlo, lateral a los ventrículos laterales, ¿vale? Esto es mucho de tener, rayos es mucho de tener imaginación. Y el tac de cráneo más, ¿vale? Y es ver muchos. O sea, yo estoy tratando de explicar más o menos. Para que tengan una idea de cómo verlo cuando les toque enfrentarse, ¿vale? Pero no se agobie nadie por intentar entender al 100% y grabarse y memorizarse dónde está cada cosilla, porque es bastante difícil, ¿vale? Solamente ya verán al final, a la hora que hagamos las preguntas, que es más fácil de lo que parece, ¿vale? Y que esto de memorizarse dónde está cada cosita y en qué corte se ve es un poco más del radiólogo, pero tengo que explicarlo antes de que pasemos a lo gordo, porque si no es que tampoco tiene sentido decir directamente la parte muy sencilla sin explicar todo esto y todas las estructuras que se pueden ver en el escáner. Luego tenemos el núcleo del lenticular, que ya habíamos hablado, que pues más o menos tiene esta forma como de un triangulito. De verdad es que se dibuja muy bien, o sea, es que si ven aquí está el caudado, es que se ve bastante bien, ¿saben? O sea. Y el lenticular, vamos, también, o sea, se ve bastante bien. El lenticular está dividido en putamen y globo pálido, ¿vale? Que se ven muy bien aquí. Y luego tenemos el tálamo, que también, si retrocedemos aquí, se ve bastante bien. O sea, no es que se vean mal, ni que sean estructuras por adivinarlas. O sea, se ven muy, muy bien en el tac de cráneo. Luego nos vamos al parénquima cerebeloso, que en realidad, bueno, esto es una imagen de una resonancia, que en un rato vamos a hablar de una resonancia,
Para Parenquima cerebeloso es muy simple, no tiene mucho misterio, tiene dos hemisferios y pues hay que ver lo mismo que vemos en el parenquima cerebral, que no tenga hipodensidades que sean muy notorias o sugestivas de lesiones antiguas o tumores que puedan afectar directamente al parenquima del cerebelo. Y luego tenemos el parenquima cerebral, ¿vale? El parenquima cerebral, pues ya sabemos que se divide en frontal. Frontal es todo aquello que va por delante de la cisura de Silvio, que es la cisura o el surco más grande que llega hacia más al centro en la imagen del escáner, el surco que llega más profundo, esa es la cisura de Silvio. Y por delante de la cisura de Silvio es frontal, por detrás de la cisura de Silvio parietal. Luego tenemos occipital, ¿vale? Y por la altura más o menos, joder, ¿cómo explicarlo? ¿Dónde está? A ver, vamos, el hueso temporal, vamos, que se ve muy bien en el escáner, ¿vale? Se va a ver el hueso temporal que está aquí, ¿vale? Que tiene sus peñascos y tal. Y pues ahí tienes metido el temporal, sin más, el cerebelo justo corta ahí y tienes los dos lóbulos temporales. Entonces, importante en el escáner, lo que ya habíamos hablado, hipodenso, hiperdenso. Cosas que se van a ver hipodensas. Hipodenso y con efecto de masa, puede ser edema, sin más, por alguna inflamación a nivel del cerebro, o una masa quística. Perdón, con efecto de masa. Sin efecto de masa, una gliosis, una malacia, que son lesiones que quedan después de pequeños microinfartillos. Presencia de grasa o de aire, que también se ven hipodensos porque son bajos en unidades Hounsfield. Hiperdensidades, tenemos la sangre, que es lo que vamos a buscar mayormente con un escáner basal de cráneo, los tumores que son hipercelulares, los cuerpos extraños, las calcificaciones, como la que hablamos antes del plexo coroideo, y el contenido proteínico. Contenido proteínico teóricamente es hiperdenso, pero es sumamente difícil de ver, ¿vale? Entonces, yo no me quedaría tanto con ello, pero sí con las calcificaciones de sangre y los tumores hipercelulares que sí se suelen ver muy bien en el escáner. Entonces, siguiente. Vamos a hablar de la reso. Me dejan un segundo que voy a beber un pelín de agua y vamos a contar lo de la reso. Entonces, la resonancia es un arte. Es que no hay otra manera de decirlo. La resonancia magnética es un arte. El que se pensó esa prueba se pensó muy bien, ¿vale? Es muy difícil técnicamente de entender porque implica protones, neutrones y todo lo que implica cargas magnéticas, ¿vale? Pero los resultados son muy buenos y luego, una vez que te vas acostumbrando a mirar las imágenes, pues vas entendiéndolas, ¿vale? Entonces, por ahora yo me conformo con que hoy se vayan claros, sabiendo lo de cómo, qué es un T1, qué es un T2, ¿vale? Y cómo se ve ciertos tipos de tejido en cada uno de estos. Entonces, cada tejido tiene su T1 y su T2 característico, ¿vale? T1 y T2 son dos secuencias distintas de la resonancia magnética y los tejidos se van a ver distintos de acuerdo a la secuencia que estemos haciendo, ¿vale? Y por eso lo logramos diferenciar. Según los parámetros que se hayan utilizado en la secuencia, el T, el TR, el flip angle, el valor B, se define la potenciación que tienen en cada uno de ellos, ¿vale? Existen muchos tipos de secuencias que van a aportar diferente información sobre distintos tejidos, ¿vale? Incluso habrán oído hablar en algún momento del FLIR, del STIR, ¿vale? El FLIR, pues que se usa muchísimo para el sistema nervioso central, el STIR es casi lo mismo que el FLIR, pero aplicado en los músculos por lo tipo de tejido que hay en cada área y depende mucho de los pulsos de frecuencia que se utilicen,
que se utilicen y el tiempo que haya entre ellos, ¿vale? Y con lo que te tienes que quedar hoy es que en un arrezo de cráneo o de cerebro, el agua se va a ver gris, ¿vale? En T1, y la grasa se va a ver más hacia blanco. Y en el caso del T2, el agua se va a ver blanca y la grasa se va a ver un poquito más gris. Entonces, en una imagen potenciada en T2, las sustancias con un T2 largo son hiperintensas. Y las sustancias con un T2 corto son hipointensas. El agua tiene un T2 largo y por lo tanto es hiperintensa, brilla en T2. Lo que decíamos, el agua en T2 es blanca. Y en una imagen potenciada en T1, las sustancias con un T1 corto son hiperintensas. Y las sustancias con un T1 largo son hipointensas. Por lo tanto, la grasa que tiene un T1 corto es hiperintensa. Parece un trabalenguas, ¿no? Y en T1 brilla. Entonces, repitiendo, sustancias que tienen un T2 largo como el agua son hiperintensas. Sustancias que tienen un T1 corto son hiperintensas en T1, como la grasa, ¿vale? Y por eso la grasa en T1 brilla. ¿Cómo diferencio una imagen potenciada en T1 de una imagen potenciada en T2? Me fijo en el agua, ¿vale? En el caso del cerebro, nos vamos a fijar en el líquido cefalorraquídeo. Si estuviéramos en un abdomen, tenemos que ayudar a la vesícula biliar o a la vejiga. Si el agua es blanca, estamos en un T2. Si el agua es negra, estamos en un T1. Excepto en el FLAIR. El FLAIR es otra historia, ¿vale? En el FLAIR, la sustancia gris se ve blanca y la sustancia blanca se ve gris. Pero vamos, no nos vamos a meter en el jaleo del FLAIR, pero sí quiero que se lleven claro que para diferenciar una secuencia potenciada en T1 de una secuencia potenciada en T2, vamos a fijarnos en cómo está el líquido cefalorraquídeo. Si brilla, estamos en un T2 y si es negra, estamos en un T1. Punto. Más nada. Es todo lo que te tienes que acordar, ¿vale? Entonces, ¿esto es un T1 o un T2? No, sí, lo tengo abierto, lo tengo abierto. T2, muy bien, ya veo respuestas y varios dicen que es un T2, correcto, es un T2. Siguiente, T1, T2. Un T1, perfecto, perfecto. Entonces está claro. Agua, T1, agua en T2 brilla, agua en T1 negro. Fenomenal. Tenemos otra secuencia que utilizamos, o mejor dicho, otra técnica que utilizamos en la resonancia magnética, que es la difusión, ¿vale? La difusión es una propiedad física que describe el movimiento aleatorio de las moléculas de agua en un tejido. Si se mueve libremente el agua, decimos que no hay restricción en la difusión. Y si el movimiento está limitado, decimos que sí que hay restricción. En el mayor o menor grado de movimiento de las moléculas de agua en un medio extracelular va a estar condicionado fundamentalmente por la cantidad de células, la integridad de las membranas o la viscosidad de los tejidos, ¿vale? Entonces,
Si las moléculas de agua se mueven libremente, no hay restricción en la difusión. Si el movimiento está limitado, decimos que sí hay restricción en la difusión. Básicamente, saber eso. Si es que hay mayor o menor movimiento, va a estar condicionado por la integridad, sobre todo de los tejidos. Entonces, ¿cómo usamos más o menos la difusión? La difusión, para utilizarla o para darle una buena utilidad, la contrastamos con un mapa ADC, que es un mapa que es un mapa que se saca en la resonancia. Entonces, si en la difusión la imagen es, por decirlo, blanca, y en el mapa ADC la misma imagen que vemos, digamos que vemos en el hemisferio cerebeloso derecho una lesión redondeada que es si bueno, si estuviéramos en más o menos una secuencia T1, que es hipointensa. Entonces, si en el mapa ADC la misma lesión o la misma zona se ve hiper intensa, entonces estamos hablando de una restricción. Hablamos de que no restringe, si es que tanto en la difusión como en el mapa ADC, la lesión brilla, ¿vale? Y si en la difusión la lesión es hipointensa y en el mapa ADC es bien hiperintensa o hipointensa, también hablamos de que no hay restricción. Entonces, para que hablemos de que la imagen tiene restricción que restringe, tiene que captar en difusión y no captar en el mapa ADC, básicamente. Captar en difusión y no captar en el mapa ADC. Si no capta en ambos, no restringe. Y si no capta en la difusión y indistintamente capta o no capta, tampoco restringe. La resonancia magnética con contraste se hace con gadolinio, ¿vale? El gadolinio se da con un quelante porque es un metal pesado que se puede acumular en los tejidos y es tóxico en estado libre. Este se distribuye por todo el espacio extracelular. Se elimina por vía urinaria sin metabolizarse, por lo que no sufre reabsorción tubular y por lo que cual se puede dar más o menos con seguridad en pacientes que tengan una insuficiencia renal de base. Que existe un daño renal por gadolinio de otra manera, sí que existe, pero el tema con el gadolinio es que digamos que es por algo intrínseco del organismo de la persona a la que le estás administrando. Entonces, de uno en mil pasará. Y es como un poco al azar, ¿vale? No, en cambio, no está relacionado con la insuficiencia renal como los contrastes yodados que utilizamos para la tomografía. El estudio dinámico con gadolinio lo que haces es obtener imágenes de la misma región anatómica en distintos tiempos después de que le has dado el gadolinio al paciente, ¿vale? Y con eso estudias la vascularización de las lesiones que estás viendo. Hablamos de realce igual que en la tomografía y tenemos realce en la fase arterial cuando capta el contraste en las primeras fases, el realce tardío cuando capta en las últimas fases de la adquisición de las imágenes. No, y un no realce si no capta contraste. Y hablamos de lavado, que esto se usa muy poco en el cerebro, pero que se usa muchísimo en abdomen, sobre todo en los hepatocarcinomas, si capta y luego elimina el contraste, que es muy típico del hepatocarcinoma, una lesión que capta y luego elimina el contraste. Igual que en el TAC de cráneo, la lectura tiene que ser sistemática, ¿vale? Y es imprescindible que sigamos un orden de lectura. Estructura por estructura. Si estamos en un abdomen, órgano por órgano, y no olvidarnos de ningún hallazgo. Tú puedes elegir el orden que quieras, como he dicho antes, pero yo recomiendo seguir el orden que más o menos ya he contado en la sistemática del TAC de cráneo. La sistemática va a ser exactamente la misma, ¿vale? Con la diferencia de que aquí vamos a mirar todas
secuencias o todas claro, las secuencias potenciadas dependiendo en qué las hayamos hecho. Vamos a mirar las potenciadas en T1, las potenciadas en T2, los flare, los mapas ADC, y si hemos hecho difusión, también la difusión, ¿vale? Vamos a seguir la sistemática en cada una de las secuencias que hayamos hecho. La descripción de los hallazgos va a ir primero por localización, tamaño, morfología. Tenemos que decir cómo se ve en T1 y cómo se ve en T2, el comportamiento que tiene la lesión en la difusión y si realza o no realza con gadolinio, ¿vale? Todo esto hay que describirlo en un informe. Los informes de resonancia suelen ser informes largos porque se tienen que poner todo esto, porque como ya hemos contado antes, hace mucho la diferencia las imágenes, cómo se ven en T1, cómo se ven en T2, si existe o no restricción con el tema de la difusión, entonces hay que poner todo. Entonces, conceptos básicos de la reso. Las imágenes potenciadas en T1 nos van a dar un detalle de la anatomía excelente. Básicamente, la mejor para ver la anatomía en detalle. El edema se va a ver hipointenso, porque ya hemos dicho que el agua en T1 no brilla, lo que brilla es la grasa. Brilla también la melanina, los quistes que tengan proteínas, que aquí sí que se va a ver mejor, y la sangre. La sangre en T1 brilla, ¿vale? No confundirse entre agua y sangre. El agua brilla en T2, en T1 es negra y la sangre en T1 brilla. Los estudios con contraste intravenoso se evalúan en potenciadas en T1. Luego, para las imágenes potenciadas en T2, sobre todo se usan para ver la inflamación, ¿vale? Por norma general, todas las patologías provocan inflamación y el edema se va a ver de color brillante, porque la mayor parte de las lesiones en T2 se van a ver por ello hiperintensas, porque van a realzar, porque van a brillar, porque tienen agua, porque tienen edema alrededor, ¿vale? Y las secuencias de difusión que hemos hablado, los tumores benignos no restringen porque tienen poca celularidad. Habíamos dicho que para que tú en la difusión captaras, tenías que tener mucha celularidad. Los tumores malignos tienen mucha celularidad y estos sí que van a restringir. Y la inflamación activa también tiene muchísima celularidad y también va a restringir. Entonces, las cosas malas restringen en la difusión y lo bueno, pues básicamente no restringe. Y los estudios con contraste, lo que hablábamos antes de las dinámicas específicas del contraste, que más que todo se aplica para el hepatocarcinoma y pues alguna que otra lesión que tiene características específicas en estudios con contraste, ¿vale? Y te permite llegar a un diagnóstico certero y decir casi con seguridad, sin necesidad de biopsia, que se trata de esa lesión. Entonces, la reso. Pues a ver, he puesto aquí de ejemplo una reso de un cerebral con esclerosis múltiple, ¿vale? Como pueden ver aquí en la secuencia potenciada en T1, lo que se ve es este hoyo negro. Y cuando le ponemos contraste, se ve si capta o no capta, ¿vale? Las lesiones que captan con el contraste en la esclerosis múltiple suelen ser lesiones nuevas. Las lesiones que no captan suelen ser lesiones antiguas, ¿vale? Esto se usa mucho, cambió mucho, revolucionó mucho la escala de criterios de diagnóstico de esclerosis múltiple porque nos ayudaba a quitar el criterio de temporalidad, ¿no? Este de que tiene que haber dos brotes separados por 4 meses, porque te ayudaba a mirar cuáles eran las lesiones antiguas y cuáles eran las lesiones nuevas. Cuáles lesiones que captaban más solían ser las lesiones nuevas. Y nos permitía distinguir o diagnosticar con muchísima más facilidad la esclerosis múltiple. Y luego, básicamente aquí, para hacer una comparativa de las secuencias que tenemos, aquí un T2, un T1 y un FLIR. Perdón, y una con contraste, un T1 con contraste con gadolinio. Tenemos esta lesión de aquí, ¿vale? Que es brillante en T2, por lo tanto está traduciendo que existe inflamación edema alrededor. En T1 lo que se puede ver es el edema alrededor,
¿vale? Que se ve bastante, bueno, mejor dicho, el efecto de masa que genera alrededor. Y aquí se puede ver que la lesión no capta contraste a la hora de colocarle el contraste. Venga, vamos a los casos. Ahora, esta es la parte importante, ¿vale? Aquí incito concentración. La primera parte ha sido más que todo para ubicarnos, para tener una idea. A lo mejor se ha sentido un poco en chino, mandarín, porque es un poco difícil tratar de entender, sobre todo, por ejemplo, la resonancia, cómo se hace y todas las técnicas que hacemos, ¿vale? Y ahora con los casos yo creo que nos vamos a aclarar un poquito más. Entonces, empezamos. Este es el primer caso. Es una mujer de 26 años que acude a urgencias refiriendo cefalea intensa que ha comenzado bruscamente mientras miraba un escaparate hace 2 horas y persiste. La exploración neurológica completa sistémica es normal. Tiene antecedente de migrañas y aunque este lo describe como un dolor diferente. Señala la correcta. Este paciente podría tener un problema urgente con más de un 40% de mortalidad y está indicado a realizar un TAC de cráneo urgente. En este caso, el TAC craneal sería una irradiación no justificada y una mala gestión de recursos. Lo más adecuado sería instalar tratamiento sintomático con analgesia y remitirla a consulta de neurología. Una punción lumbar no aportaría nada porque la paciente está afebril. Esta es una pregunta del MIR del 2008. La pregunta venía así sin imagen. Yo les estoy aportando una imagen. Así que comenten cuál sería la respuesta y qué sospechan con esa imagen del escáner de cráneo. Es un escáner sin contraste, ¿vale? Es un escáner basal. Muy bien, la mayoría está acertando. La respuesta correcta es la 1. Y lo que vemos en este TAC craneal urgente sin contraste intravenoso es sangre. Estas hiperdensidades que se ven aquí son sangre que está ocupando los espacios subarachnoideos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los espacios extraaxiales durales? Pues hablábamos de los espacios subarachnoideos. Lo que se ve es claramente sangre que está ocupando el espacio subarachnoideo, ¿vale? Que debería estar llena de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto no debería verse hiperdensa en el TAC. Y el TAC tiene una sensibilidad de casi el 100% en las primeras 12 horas para el diagnóstico de una hemorragia subarachnoidea. Y la segunda pregunta asociada a este caso es, ¿cuál es la causa más probable del cuadro de esta paciente? Una hemorragia perimesencefálica idiopática, la rotura de un aneurisma, un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible o una angiopatía amiloide. Vale, respuesta correcta, la 2, ¿vale? La rotura de un aneurisma es la causa más frecuente en realidad de la hemorragia subarachnoidea es traumática. Cuando la hemorragia subarachnoidea no es traumática, estamos hablando la segunda causa más frecuente o la primera más frecuente en no traumatismo sería una rotura de un aneurisma sacular. Cuando pasa esto en la urgencia y vemos la subarachnoidea y no hay una causa traumática de por medio, procedemos a hacer un angio TAC
colocamos contraste y vemos las arterias cerebrales para encontrar el causante de la lesión y que se pueda tratar mediante procedimientos de neurointervencionismo radiológico. Aquí, por ejemplo, se ve el aneurisma sacular, probablemente dependiente de la comunicante posterior, ¿vale? Y pues aquí cuando se hizo el arterio se vio el aneurisma y mayormente lo que se hace es tratarlas con coils, que los coils es entrar por esta zona de aquí con una guía, un alambre guía, y el coil es básicamente como un alambre que va entrando y enrollándose sobre su propio círculo hasta cerrar completamente el aneurisma. Siguiente caso. Paciente de 86 años con tratamiento anticoagulante por fibrilación auricular acude por bajo nivel de conciencia tras una caída de su propia altura, con un traumatismo craneal parietal izquierdo. Se le realiza un TAC craneal urgente en el que se objetiva. El TAC es este, ¿vale? Colección estracheal hiperdensa y en probable relación con hematoma subdural agudo. El signo más característico de esta entidad es la existencia de un intervalo lúcido horas antes de entrar al coma. Colección estracheal hiperdensa con probable relación con hematoma subdural crónico. Colección estracheal hiperdensa en probable relación con hematoma epidural agudo. Vale, la respuesta correcta es la 1, ¿vale? Lo que se ve aquí es una colección extraaxial, que es un hematoma subdural agudo. La sangre se ve muy, muy, muy brillante, ¿vale? Y acuérdense que el subdural es una semiluna, ¿vale? Pregunta 2 ligada a este caso. En este mismo paciente, ¿qué signo radiológico es un factor de riesgo de crecimiento, un factor de riesgo de rápido crecimiento del hematoma? La existencia de un hematoma subdural de espesor máximo mayor de 8 milímetros, un efecto de masa local que ejerce sobre los surcos y la desviación de la línea media, la existencia de un área más hipodensa que corresponde a sangre no coagulada, que es lo que se ve aquí en la flecha negra, ¿vale? Y el grado de colapso del espacio subaracnoideo, que es lo que se ve en la flecha blanca de aquí. La respuesta correcta es la 3, esta era bastante dura. Con lo que predecimos si el hematoma va a crecer rápidamente o no, es cuando vemos estas zonas de aquí que se ven más hipodensas respecto al resto, que son sangre no coagulada, es decir, que podemos sospechar que ese paciente sigue sangrando activamente hacia el espacio subdural y que por lo tanto el hematoma va a crecer muchísimo más rápido. Caso número 3. Paciente de 36 años que tras sufrir un traumatismo presenta un periodo lúcido. Tras unas horas entra en coma. Se le realiza un TAC urgente sin contraste intravenoso. ¿Cómo describirías lo que ves? ¿Qué tipo de hematoma es? ¿Y qué suele ocasionar? ¿Y qué suele asociar? ¿Vale? Si alguno no quiere responder las tres preguntas, con que respondan cómo lo describirían y qué tipo de hematoma creen que es, está bastante, bastante bien ya.
Muy bien, la mayoría ya está diciendo hematoma epidural, ¿vale? Lo que tenemos es una colección extraaxial hiperdensa en forma de lente biconvexa, ¿vale? Aquí en el axial. Que corresponde a un hematoma epidural, cuya localización más frecuente es la porción escamosa del hueso temporal. Y lo que suele asociar esto, esta lesión, es un trazo de fractura, que aquí en la ventana de hueso se ve claramente la fractura del temporal. La porción escamosa del hueso temporal tiende a ser la más débil de la bóveda craneal y por ello se tiende a romper o a fracturar cuando hay un traumatismo. Y al romperse lesiona la arteria meningea media y produce este hematoma. Es muy típico este periodo intermitente en el que el paciente está bien y luego a las horas cae en coma, ¿vale? Es muy, muy clásico del hematoma epidural. Sudural versus epidural, ¿vale? Quiero que se queden con esto claro, que me interesa que lo sepan reconocer el día que les toque. Que les toque estar frente a uno de estos escáneres que van a definir muy bien el pronóstico del paciente, el hecho de que ustedes sepan reconocerlo sin necesidad de que el radiólogo les diga que están frente a este tipo de lesiones. Y cosas que hay que saber. El hematoma subdural es de origen venoso, el hematoma epidural es de origen arterial. Como ya dije, en el epidural lo que se rompe es la arteria meningea media por la fractura mayormente de la porción escamosa del hueso temporal. La localización más frecuente del subdural es la región frontotemporal y la más frecuente del epidural la porción escamosa del hueso temporal, que es la que se fractura. ¿Vale? La forma en la que se presenta el epidural se presenta mayormente, vamos a hacer un dibujito, como una semiluna, ¿vale? Y el epidural en forma biconvexa, como una elipse. Entonces, yo siempre me acuerdo que epidural con E de elipse y subdural con S de semiluna. Vale. La forma de presentación clínica, en el caso del subdural, lo que va a haber son signos de herniación uncal progresiva. Desde el momento de la lesión, el paciente está somnoliento, comatoso y con afectación del nivel de conciencia, ¿vale? Estamos hablando de un subdural agudo, ¿eh? Que existen los subdurales crónicos también, sobre todo típicos en los abuelitos, que te dan otro tipo de alteraciones distintas. Pero concentrarnos en el subdural agudo, que es el que da más complicaciones que requieran de correr en ese momento. Y el hematoma epidural lo que te da es esto de la conmoción cerebral con el intervalo lúcido. Es un paciente que sufre, digamos, se golpea en la cabeza, sufre un desmayo, se despierta, está tranquilo y de pronto le tienes en la sala de espera al hospital porque no sospechaste que podía ser un epidural y de pronto pierde el nivel de conciencia hasta llegar a Glasgow 3. Eso es un epidural feten. También tiene herniación uncal cerebral, igual que el subdural, y pues caen en coma rápidamente. La lesión de parénquima en el subdural suele ser mucho mayor y se presenta desde el inicio, y en el epidural la lesión en el parénquima es menor y de presentación más tardía. En el TAC, lo que ya hemos dicho, el tratamiento de ambos es craneotomía de urgencia descompresiva y la mortalidad en el subdural es de más del 50% y en el epidural en un 15 al 30%. Siguiente caso. Traumatismo craneoencefálico severo con golpe frontal. Se realiza un craneal urgente en el que se objetiva. ¿Qué vemos en esta imagen de aquí? Contusiones frontotemporales y focos de hemorragia subaranoidea, hematomas intraparenquimatosos frontotemporales y hematoma subdural. Contusiones frontotemporales y hematoma epidural, únicamente contusiones frontotemporales.
Entonces, respuesta correcta. Contusiones frontotemporales y focos de hemorragia subaracnoidea, ¿vale? Estas son las contusiones que se veían y aquí el foco de la hemorragia subaracnoidea. Como pueden ver, justo está la laminilla que dibuja el espacio subaracnoideo, va dibujando muy bien los surcos, ¿vale? Y a esto es como se ve en la anatomía patológica. Las contusiones cerebrales son áreas de hemorragia que están asociadas a edema, ¿vale? Como pueden ver aquí, se ve el edema circundante de las contusiones cerebrales, ¿vale? Y su localización más frecuente es la parte inferior de los lóbulos frontales y temporales, o bien la proximidad de a la superficie cerebral. Esto del golpe contra golpe es súper importante. ¿Se acuerdan cuando al inicio de la presentación hablábamos de ubicar el hematoma epicraneal que se pudiera estar presente, que se pudiera ver en el tejido celular subcutáneo? Es súper importante, luego, cuando vas a ver el edema, que te acuerdes dónde estaba el hematoma epicraneal, porque se suele asociar la contusión cerebral en la zona debajo del hematoma epicraneal, dentro del cráneo, ya en parénquima, y luego en la zona del contragolpe. O sea, por ejemplo, si el hematoma estaba aquí, tienes una contusión cerebral aquí, sueles tener otra aquí, o foco de subaracnoidea aquí, ¿vale? Que se ve muy, pero muy frecuente, o sea, más frecuente de lo que se imaginan, se ve el golpe con contragolpe. Caso número 5. Vamos avanzando porque se nos va a hacer tarde, si no. Tras un accidente de tráfico, un paciente de 38 años ingresa a la UCI en coma. Tras varios días, el paciente no mejora neurológicamente y en el TAC se visualizan lesiones puntiformes en el cuerpo calloso y en la unión córtico-subcortical. ¿Cuál es su diagnóstico? Se ven estas lesiones de aquí. Vale, a ver, esta pregunta era súper difícil. La respuesta es la lesión axonal difusa grave, ¿vale? La lesión axonal difusa grave es una causa prolongada del coma tras un traumatismo craneoencefálico y bueno, es que casi siempre es irrecuperable ese paciente, ¿vale? Y se da porque por las fuerzas de aceleración y desaceleración, ¿vale? Se ve muchísimo en los accidentes de tráfico a alta velocidad. Y se produce una lesión difusa de los axones que se localizan profundamente respecto a la corteza. En este esquema se puede ver dónde se produciría la lesión axonal difusa, ¿vale? Y la estructura que más frecuentemente se afecta es el cuerpo calloso, que es lo que veíamos por aquí, estas lesiones que están aquí, ¿vale? El TAC inicial puede ser normal o presentar microhemorragias, es en el cuerpo calloso, en la unión córtico-subcortical, lóbulo frontal, etc. Y la prueba de elección para decir claramente que ese paciente tiene una lesión axonal difusa y que probablemente su pronóstico sea infausto, es una resonancia magnética. Siguiente caso. Hombre de 80 años que acude por un cuadro brusco de pérdida de conciencia. Como antecedente personal destaca hipertensión arterial bien controlada, ¿vale? Y un cuadro de deterioro cognitivo en el último año. Se le realiza un TAC craneal urgente en el que se objetiva hematoma lobar occipital derecho, con alto riesgo de crecimiento rápido debido a que tiene niveles, a que tiene niveles además de satélites. Hematoma lobar parietal derecho, hematoma lobar occipital derecho con bajo riesgo de crecimiento y hematoma con probable etiología hipertensiva.
La respuesta correcta era un hematoma lobar occipital derecho con alto riesgo de crecimiento rápido porque tiene satélites y niveles, ¿vale? ¿Qué es esto? Para empezar, en esa pregunta había que razonar que te decían que la hipertensión estaba bien controlada, ¿vale? No, no puede haber una causa hipertensiva si tenemos a la hipertensión bien controlada. Entonces, por ahí ya teníamos descartada una alternativa. Lo siguiente, factores de mal pronóstico que se asocian al aumento de las hemorragias intracraneales y a una mayor mortalidad. Tenemos el signo del remolino que se ve en el TAC sin contraste, ¿vale? Que se ve, bueno, se ve con un poco de imaginación, se ve como si hiciera un remolinillo, ¿vale? Son zonas redondeadas, lineales, irregulares, que son hipo o isodensas, como estas de aquí, ¿vale? Que son hipodensas. Y que se encuentran en la región de la hiperdensidad que presenta la hemorragia. Entonces aquí tenemos la hemorragia y aquí las zonas más hiperdensas. Luego tenemos el signo de la isla, que es una hiperdensidad satélite, ¿vale? Que es esto de aquí. Esta es la lesión y esta es una hiperdensidad satélite próxima a la lesión. Y luego tenemos en un TAC ya con contraste el spot sign. Esto se está usando recién, ¿vale? Está un poco en estudio saber si va a mejorar o si vamos a tener una mejora del pronóstico de estos pacientes haciéndoles este tipo de estudios o si a lo mejor les podríamos perjudicar con este tipo de estudios. Entonces, no es que lo usemos siempre, no lo hacemos siempre, pero bueno. Está en estudios y el spot sign puede ayudarte a predecir. Es básicamente hacer el TAC sin contraste y luego hacer un TAC con contraste o lanzar una hélice con contraste para ver que se vean estos pequeños puntitos donde se extravasa el contraste, que lo que te traducen es que el paciente está sangrando activamente, básicamente. Si el contraste que está dentro de los vasos se sale, es porque el paciente está sangrando activamente. Este es el basal, ¿vale? Sin contraste. Y luego aquí, ya con el contraste, se ve este punto de realce que traduce sangrado activo. Entonces, en este mismo caso, ¿cuál sería la causa más probable para este hematoma? Una malformación arteriovenosa enmascarada por un hematoma agudo, una hipertensión arterial crónica, un tumor cerebral o una angiopatía cerebral amiloidea. La respuesta correcta es una angiopatía cerebral amiloidea. Ya habíamos hablado que no podía ser una hipertensión arterial y pues la segunda causa más frecuente en pacientes, sobre todo mayores, es la angiopatía cerebral amiloidea. La localización más frecuente son los hematomas lobares que se presenten por lóbulos, ¿vale? Y en la red solo lo que se ven son microhemorragias, como las que se ven aquí. Siguiente caso. Ante esta imagen, ¿cuál es la causa más probable del hematoma? ¿Vale? Sin caso asociado. Uno, malformación arteriovenosa enmascarada por el hematoma agudo, hipertensión arterial, tumor cerebral, angiopatía amiloidea congénita.
Vale, respuesta correcta, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la primera causa de los hematomas gangliobasales, ¿vale? Y en el caso de que el paciente no sea hipertenso o la hipertensión esté bien controlada, ahí nos vamos a ir a pensar que podríamos tener alguna otra patología que buscar. Y ahora vamos a hablar de algo importante, el código ictus o los infartos cerebrales, las isquemias, las hemorragias, ¿vale? Aquí le llamamos código ictus al paciente que viene con sospecha de un ictus y al que le vamos a hacer un escáner basal, uno con contraste para encontrar la lesión principal y luego le vamos a hacer una intervención, ya sea tipo una trombectomía o en el caso de que sea un ictus hemorrágico, como lo que hemos hablado en el aneurisma, pues colocar el coil o lo que sea necesario. Pues a ver, preguntas. Había una pregunta por aquí. Si fuera un tumor, ¿qué características se vería? Bueno, los tumores son un mundo aparte. No me he querido meter yo hoy en ese lío porque los tumores se ven distintos de acuerdo a qué tipo de tumoración sean, pero ¿con qué me quedaría yo? Con que el tumor es un suele ser de alta celularidad, mayormente lo estudiamos en la resonancia, ¿vale? En el TAC de cráneo sin contraste, o sea, tumores que se vean tiene que ser un tumor grande porque lo que vamos a ver es efecto de masa, no vas a ver al tumor como si en tal, no vas a ver la lesión como tal, muy difícil que se vea, se ve en muy pocas ocasiones. Lo que se ve mayormente es el efecto de masa o el edema que pueda estar ocasionándose alrededor, que se va a ver como una desdiferenciación, un desplazamiento a veces de la línea media, que es lo que se puede ver en un tumor, en un TAC de cráneo sin contraste. Si tuviera contraste, lo que mayormente se ve es que va a captar, sobre todo captación periférica. Y, por ejemplo, en el caso de los tumores, hay tumores específicos que se calcifican muchísimo. ¿Vale? O tumores extraaxiales como el meningioma, que se ve claramente la dependencia de las duras, ¿vale? Y una hiperdensidad. O sea, el mundo de los tumores es un mundo bastante difícil en el escáner, ¿vale? Que cada uno tiene sus características propias. Pero más o menos, o sea, que verías en un escáner sin contraste. Pues más que todo los cambios del edema o los desplazamientos de la línea media, por decirlo de una manera brusca o no muy científica, pues algo que te sobra, ¿sabes? O sea, lo que se ve es algo que te sobra, sin más. Y pues hay tumores que se califican más que otros y que se va a ver la calcificación. Entonces, el código ictus. El código ictus para nosotros significa que tenemos que trabajar rápido, ¿vale? Tenemos que tener el escáner hecho dentro de los primeros 20 minutos y el informe lo tenemos que tener listo en menos de 45 minutos, porque va a definir mucho el pronóstico de ese paciente. Usualmente estamos en el escáner directamente con el neurólogo o con el urgenciólogo que esté manejando ese paciente. Vemos las imágenes, le decimos más o menos lo que vemos, por lo menos de lo grueso, si es que vemos alguna isquemia o si es que hemos puesto contraste, si es que vemos algún stop en una arteria que se vea con claridad. Y si no, pues ya nos vamos a buscar con calma en la consola. Pero tenemos 45 minutos exactos con reloj para entregar el informe en el sistema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la trombo. Para hacer trombolisis con alteplaza, el mejor periodo, la mejor ventana está entre las 3 a 4.5 horas o las 3 horas. Entonces, por cumplir un poco ello, es que, pues teniendo en cuenta que el paciente no viene siempre inmediatamente, el tiempo de traslado hacia el hospital, la estabilización que se hace en el box vital antes de pasar al paciente al escáner y tal, para cumplir las 3 horas tenemos más o menos unos 45 minutos. Y como siempre he recomendado hacer el estudio, el informe verbal, porque estamos en este momento con el neurólogo al lado, y luego cerrar el informe definitivo. Vale, los estudios de imagen
Nictus hay que hacerlos de forma precisa y rápida. ¿Por qué? Porque van a guiar el tratamiento de ese paciente. O sea, en el ictus no hay medias tintas con la clínica. En el ictus todo va por la imagen, ¿vale? Lo que se puede recuperar y lo que no va a depender netamente de la imagen. O sea, que un ictus tiene que llevar sí o sí imagen y lo que define el tratamiento que va a recibir ese paciente y su pronóstico es la imagen. Por lo tanto, el papel del radiólogo en el ictus es fundamental, sin ofender a nadie. Probablemente y actualmente con las trombectomías y los avances que hay en neuroradiología intervencionista, probablemente el radiólogo es el protagonista del manejo del ictus, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que definir es si es un ictus o no, porque existen simuladores de ictus, ahora voy a mostrar algunos. Y si es un ictus, ver cuál es la causa, identificar, tratar de identificar el trombo. Si está en una zona de vaso de gran calibre que se pueda entrar a hacer trombectomía para que se pueda llamar rápidamente al radiólogo intervencionista de neuro y se pueda proceder a hacer la trombectomía si es necesario. Y ver el tejido cerebral, ver si está infartado y, o cuál está en riesgo, pero se puede salvar. Y eso lo hacemos con el TAC de difusión-perfusión, que no me voy a meter hoy a explicar porque realmente es un mundo aparte, es difícil de interpretar y nunca va a necesitar un médico general ponerse de cara a un TAC de difusión-perfusión. No es algo que necesite saber interpretar como médico general o como cualquier otro especialista, es una cosa que netamente es para quienes quieran ser radiólogos, pero que sepan que existe el estudio, que es muy bueno, se ha avanzado mucho y que ofrece información muy, muy precisa y que nos ayuda muchísimo, sobre todo en los ictus del despertar, en los que el paciente no se sabe exactamente el tiempo de evolución que tiene. En la pregunta que dice, ¿cómo diagnosticar un traumatismo craneoencefálico? Pues todo lo que ya hemos ido contando, básicamente el traumatismo craneoencefálico, más que diagnosticarlo, porque tú lo que te ha contado el paciente tiene que haber caído, te lo va a contar, te va a contar que se ha caído y se ha dado en la cabeza, de ahí ya tienes el diagnóstico de traumatismo craneoencefálico. Lo que tienes que ir a ver es si hay alguna fractura o alguna hemorragia. Para eso primero una exploración física buena, para ver si hay focalidad neurológica, porque tampoco es que le vas a meter al escáner a todo el mundo, ¿no? Si el paciente se ha caído y no tiene focalidad neurológica, mayormente no va a ser necesario hacer un escáner. La radiografía de cráneo ya ha desaparecido, básicamente. O sea, no la usamos, por lo menos en mi hospital no se usa, yo creo que tiene poca utilidad o nula utilidad. Hacemos mucho escáner de cráneo. El escáner se hace o tiene indicación en el TCE cuando el paciente o tiene focalidad neurológica o está anticoagulado o antiagregado o tiene algún factor de riesgo para que haya sangrado, ¿vale? En ese caso, a pesar de que no tiene focalidad y el trauma y haya sido un TCE leve, vamos a hacer el escáner para buscar igualmente sangre. Si el TCE es moderado o grave, directamente vamos a ir a hacer el escáner y también es importante el mecanismo. No es lo mismo un traumatismo craneoencefálico con una caída de tu propia altura porque te tropezaste con algo en tu habitación que un traumatismo craneoencefálico con una caída de tu propia altura porque te sincopaste y tuviste pérdida del control de la musculatura axial. Entonces, son muy distintos y el mecanismo de trauma también tiene mucho que ver con que se pida un escáner en un TCE. Siguiente. ¿Qué técnica de imagen debemos usar? Entonces, en el ictus, lo que más usamos es el TAC de cráneo, ¿vale? La resonancia no se usa porque tiene poca disponibilidad. Si bien es cierto, nosotros sí que tenemos resonador, tenemos un par de resonadores, entonces hacemos resonancia magnética de urgencia, pero la hacemos muy poco. No la hacemos prácticamente por ictus. La única urgencia isquémica, por así decirlo, en las que usamos resonancia es en la trombosis de senos venosos, que nos ofrezca muchísima duda. Y usamos mucho el TAC porque está muy disponible, porque es rápido, es un estudio que se hace, no te toma ni 2 minutos, ¿vale? Y porque sencillamente también es muchísimo más fácil de interpretar. Usualmente la reso
requiere de que el neuroradiólogo de guardia se ocupe de interpretarla, y el escáner de cráneo, pues cualquiera de los residentes lo podemos interpretar sin problemas. La confianza, evidentemente, es mayor en la resonancia, ¿vale? Que te da una, sobre todo las secuencias de difusión-perfusión, que te dan una medida muy exacta del infarto y del tiempo que puede tener y si ya está establecido. Y el TAC basal, si bien tiene una confiabilidad menor, tenemos alternativas de hacer el escáner sin contraste, el escáner con contraste, que es el angioTAC, para ver arterias pulmonares y troncos supraórticos, que es lo que usualmente vemos en un código ictus, y la perfusión, que nos va a ayudar también a ver zonas de penumbra y zonas que sean muchísimo más rescatables. Bueno, esto es lo que he dicho. Usualmente lo que hacemos es TAC basal. Las únicas veces en un código ictus en las que no hacemos TAC basal es en aquellos pacientes que tienen un sangrado intraparenquimatoso, como el caso que hemos visto antes del abuelo, que teóricamente que tiene una angiopatía amiloide, o sea, que sabemos que puede ser por una angiopatía amiloide, o un intraparenquimatoso en un paciente hipertenso, que sabemos que va a ser por eso, pero, o sea, si vemos sangre y no tenemos clara la causa, sobre todo si tiene mucho componente subaracnoideo, sí que nos vamos a hacer un angio para ver si es que tenemos un aneurisma. ¿Vale? Y la perfusión, pues en mi hospital por lo menos se hace poco. Sé que en otros hospitales de España se hace muchísimo y se hace a todos los códigos. Nosotros hacemos poco, lo hacemos más que todo si es un ictus del despertar, para estar seguros de que se le va a meter a la sala a abrir esa arteria y no liarla con el paciente y causarle más daño. Entonces, la lectura del código ictus. ¿Cómo leemos usualmente el TAC de cráneo basal? Primero buscamos sangre, ¿vale? Con una ventana de 120-70 en la escala de grises. Nos vamos a mirar si hay sangre. Luego nos fijamos si podría haber algún simulador de un ictus, que ahora voy a contar algunos. Lo tercero, confirmamos el ictus, que es muy difícil, es sumamente difícil en el TAC de cráneo basal. Confirmaron ictus porque usualmente no hay signos de lesión isquémica establecida, sobre todo si suele ser muy rápido. Sí que en algunos he visto el signo de la cuerda que se ve bastante bien, pero lo típico es que no se vea, ¿vale? Y la desdiferenciación córtico-subcortical, pues también muchas veces no se ve. Otros hallazgos que podemos ver es la herniación cerebral. Entonces, sangre intracraneal, sí, no, ¿vale? Este es un caso de un hematoma profundo que se ve aquí en los ganglios de la base, que tiene apertura del sistema ventricular. ¿Ven cómo la sangre ha invadido el sistema ventricular por completo y empieza a desdibujar incluso un poco a descentrar la línea media? Entonces, en este caso, lo que hablábamos, si tenemos que hacer o no un estudio vascular, un angio. Para saber si hay que hacer un angio, hay factores de riesgo de los que nos podemos guiar. Uno sería la alteración, la edad que sea menor de 65 años, las pacientes de sexo femenino, pacientes que sean no fumadores, la hemorragia intraparenquimatosa lobar, ¿vale? La extensión intraventricular de la hemorragia también nos dice que hay riesgo de que haya una alteración vascular de fondo. Y la ausencia de hipertensión o la alteración de la coagulación. Esos suelen ser los parámetros que usamos a la hora que nos decidimos si hacer o no el angio cuando vemos un hematoma intraparenquimatoso, sobre todo los de ganglios de la base. Y con eso definimos si es que vamos o no a hacer el angio. Hay un score que se llama Score SICH, que nos ayuda a calcular la puntuación para ver si es que vamos a hacer o no el angio. Y pues solo que sepas que existe, ¿vale? Que tiene distintas categorías y que si el puntaje te sale por arriba de 3, puedes decir que el paciente necesita hacerse un angio para identificar la causa de la hemorragia. La he puesto un poco porque creo que sí que hay que conocerla, sobre todo como médico general. Nosotros en rayos, realmente que la usemos así, fete en todos los días, ¿no?
Nos guiamos un poco más por lo que ya sabemos ver en la imagen y por las características que nos ofrece la imagen, como esto de la apertura del sistema ventricular o las localizaciones más típicas, ¿no? Que ya sabemos dónde se localizan mayormente las hipertensivas, ¿no? Entonces, nos guiamos un poco más por esto, pero si es un parámetro más exacto para saber a quién se le tiene que hacer un angiotac, si tú eres el que tiene que tomar la decisión y no el radiólogo, pues que sepas que existe este score que te va a ayudar a saber si tienes que hacer o no una prueba adicional como un angio. Y los simuladores de ictus, pues son un grupo de heterogéneas patologías que se presentan con un déficit neurológico focal, representan más o menos el 20 al 30% de las urgencias que vemos. Y pues se suelen ver en pacientes jóvenes con un nivel de deterioro bajo, datos neurológicos que no son congruentes y hallazgos que son anormales en otros órganos o sistemas. Y ausencia de factores de riesgo cardiovascular. Entonces, en este caso, ¿por qué parece ser un simulador de ictus? ¿Vale? Si ven aquí hay una zona más o menos hiper, por así decirlo, hiperdensa, perdón, hipodensa, que podría sugerir un área de isquemia en proceso de establecerse, ¿vale? En este caso, este no sería un ictus fetén porque esto afecta más de un territorio vascular, ¿vale? En los territorios vasculares tenemos el territorio de la arteria cerebral anterior, el territorio de la cerebral media, que es un territorio bastante extenso, ¿vale? El territorio de la cerebral posterior, el de la cerebelosa superior, ¿vale? Que serían, como decir, los más importantes. En este caso, tenemos afectación de más de un territorio vascular, si comparamos en una imagen y otra. No podríamos decir que está afectando solo a una cerebral media, sino que esto también coge un poco de territorio de cerebral posterior. Y, hombre, que te pueda dar un ictus de la cerebral media y la cerebral posterior al mismo tiempo, pues sumamente difícil. Hay que tener muchísima mala suerte y es poco probable que tengamos una afectación de cerebral media y cerebral posterior al mismo tiempo. Entonces, en este caso, lo que el paciente tenía, pues era una encefalitis, ¿vale? Se confirmó con la Rezo que esta afectación extensa de aquí, que pues se podía intuir un pelín de edema alrededor, era producida por una encefalitis que capta muy bien en T2. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que las inflamaciones en T2 se van a ver brillantes porque la inflamación es igual a agua? Entonces se veía muy bien captando en T2 y pues era una encefalitis. Siguiente, 77 años, disminución de la agudeza visual en ambos ojos. Tiene múltiples hipodensidades parchadas córtico-subcorticales en ambos lóbulos occipitales. Este paciente lo que tiene es un press, ¿vale? Esto lo estamos viendo mucho últimamente, mucho, mucho más de lo que desearíamos verlo. Difícil que esté afectado bilateralmente las arterias cerebrales posteriores y que generen una lesión hacia ambos lóbulos occipitales. El press es un estado neurotóxico se produce por una afectación de la circulación posterior. Por cambios agudos de la presión sanguínea en esa zona, ¿vale? Lleva a que se genere un edema vasogénico porque altera la barrera hematoencefálica, pero no genera un infarto directamente. Se ha visto mucho el press, sobre todo en los pacientes que están recibiendo tratamientos quimioterápicos, ¿vale? Y pues mejoran retirando el fármaco que está causando el problema. Se ve muy bien en la Rezo, estas son secuencias potenciadas en T1 y se ve muy bien cómo se está produciendo la hiperperfusión en esta zona. Siguiente, 75 años con una crisis epiléptica. Te hace esta lesión en el escáner y en T2 tenemos esto, en T1 tenemos esto.
Esto es una angiopatía amiloide, que ya habíamos hablado antes, que luego estas son las causantes del sangrado, ¿vale? Típico en los varones de mediana edad, bueno, de avanzada edad diría yo, que te hagan cuadros de angiopatía amiloide. Vale, entonces eso es entre los simuladores que yo destacaría del ictus, la encefalitis, que ya la hemos visto, la angiopatía amiloide sin más, y el PRES, que serían los que yo me quedaría. Los signos precoces que vemos del ictus en el TAC sin contraste, pues a las 2 horas lo que vamos a ver mayormente es un oscurecimiento del lenticular, que es esta zona de aquí. El signo de la cinta insular, muy difícil de ver, no he encontrado una imagen clara, pero bueno, es que se vería como una hiperdensidad a nivel de la ínsula. El signo de la semihiperdensa, que es el signo de la cuerda, que se ve más o menos a la hora y media, que ni siquiera me he molestado en poner una imagen porque creo que es muy universal, pero que es más o menos esto, la presencia de trombo en la cerebral media, que se ve como un refuerzo y un dibujo marcado, como si la cerebral media está sumamente hipodensa y se pinta muy, muy, muy bien por el trombo que se ve. Y puede ser un TAC normal también. Muchas veces no vemos nada, no vemos ningún hallazgo importante. Estas son las áreas que nosotros miramos para calcular el ASPEX, que es una escala que predice qué tan bien está el tejido cerebral de ese paciente o qué tan viable está el tejido cerebral de ese paciente. Solamente decimos que con un ASPEX por debajo de 7 no es recomendable hacer fibrinólisis porque el tejido está tan dañado que podría darse una transformación hemorrágica. Yo creo que esa es la utilidad mayor del ASPEX. Y otra cosa con el ASPEX es que empezamos desde los 10 y vamos restando un punto por cada una de estas zonas que veamos con una hipodensidad, ¿vale? Lo que contamos es M1, M2, M3, M4, M5, M6, que son los territorios de la cerebral media, y caudado lenticular y cápsula interna, ¿vale? Esas son las restas que hacemos en el aspecto. Siguiente caso, que ya casi vamos a terminar, vamos a hablar de infartos de las arterias principales. ¿Qué territorio les impresiona que podría, o qué arteria es la que está afectada en este escáner? Chicos, están ahí. Cerebral posterior, alguien dice por ahí. Occipital derecho, si la lesión está occipital derecho, el territorio podría ser de la cerebral posterior y muy bien, es la cerebral posterior derecha la que está afectada. Siguiente, ¿qué territorio es el que está afectado aquí?
Cerebral anterior, cerebral media. ¿Alguien más? No lo sé, me saturé. No pasa nada, chicos. Entender esto es un poco difícil, pero bueno. A ver, básicamente el territorio que está siguiendo es el de la cerebral anterior, ¿vale? Si fuera una cerebral media, ahora vamos a ver, el territorio es más lateral, que es más o menos lo que hemos visto. La cerebral anterior izquierda, ¿vale? Acordémonos que en el escáner el paciente entra al TAC, el barrido lo hacemos de pies a cabeza, ¿vale? Entonces, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Es como si le estuvieras mirando al revés, por así decirlo, ¿vale? Siguiente, ya casi estamos acabando. Ahora sí, esto ha sido con ayuda. Todos pueden acertar ahora cuál es el territorio que está afectado. Cerebral media. ¿De qué lado? Cerebral media izquierda. Sí, correcto. El territorio que está afectado es el de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Repito, para quienes todavía tienen dudas, la derecha radiológica es la opuesta a la tuya. Entonces, este es el lado derecho para nosotros y este es el lado izquierdo. ¿Vale? Paciente con múltiples infartos arteriales. ¿Cuál es la etiología más probable? Vamos, este es dura. Esta es una difusión de estas de la red. Estos son los infartillos que se ven. ¿Qué se les ocurre si ven a un paciente que tiene estas lesiones, pequeños microinfartos que en el mapa de difusión son brillantes? Vale, esta voy a decir yo porque es difícil. Vale, en este caso sospechamos de que el paciente esté soltando émbolos, ¿vale? Cuando vemos territorios muy distintos de infartos y los infartos son pequeñitos, como por microcirculación, un poco de territorios. Por ahí alguien habló del microvascular, que vamos, que estaba en lo cierto, o sea, que estos son de microvasculatura. Estamos hablando de un origen probablemente embólico, ¿vale? Y mayormente son cardiogénicos. Los pacientes con FA por eso van anticoagulados, porque sueltan tantos émbolos que te pueden hacer este tipo de ictus. Y bueno, no sé si hay hasta aquí, ya he terminado alguna duda o alguna pregunta. He tratado de resumirlo un poco. A lo mejor que se podía para un médico general tratar de entender por lo menos lo básico, que es cómo ver un ictus y cómo ver una lesión traumática craneal, ¿vale? Y qué cosas nos pueden confundir con el ictus. Y sobre todo que sepan ver un escáner, que hay que verlo por partes, hay que ir
tirando de una cosa, de otra, y hacerlo con paciencia, con paciencia. O sea, nadie mira un escáner en 2 minutos y dice, sí, mira, que venga, que tiene esto. No, 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 no. O sea, el escáner, uno se demora en verlo. El escáner de cráneo, bueno, ya cuando ya vas haciendo el ojo, pues sí que lo miras en 15, 20 minutos, o menos a veces. Pero en un inicio, pues un escáner de cráneo, de verdad, bien mirado, se merece la pena mirarlo unos 30 minutos, ¿vale? Mirar todo ordenadamente. Excelente, muchas gracias doctora por su excelente ponencia del día de hoy. Estoy seguro que fue muy productivo académicamente para todos los participantes. Y tal vez podríamos esperar unos 3 minutos a ver si los chicos tienen para las preguntas. Sí, les esperamos a ver si alguno tiene preguntas. Genial, a ver chicos, entonces si tienen alguna pregunta o alguna duda que les quedó, déjenla ahí en el chat para poder responderla con la doctora. Sí, si tienen alguna duda, por ahí veo que alguien pregunta en Instagram, sí, que me pueden escribir en Instagram. Me tardo a veces en responder porque ando un poco ocupada en el hospital, pero sí que voy contestando los mensajes. ¿Cuál sería la reso más adecuada para poder observar una cisticercosis? A ver, la neurocisticercosis se intuye bastante bien en el TAC de cráneo, se intuye bastante bien porque suelen estar calcificadas las lesiones. Y luego, en realidad, para la reso, pues con el T1 va bastante bien. Y bueno, en realidad, casi siempre hacemos T1, T2 a todos los pacientes. No es necesario en la neurocisticercosis colocar gadolinio porque en el T2 vas a ver, lo que tú quieres ir a ver es si la lesión está activa o no. Entonces lo que vas a hacer es buscar en T2 el edema que realce, que se vea brillante alrededor de la lesión, para saber si la lesión está activa o no y si requiere realmente tratamiento o no, que es básicamente lo que te vas a ir a buscar. Entonces, en realidad, con un T1, T2, o sea, con una potenciación de 1 T2 te vale bastante para una rezo. Margarita, no te preocupes. Vas a aprender poco a poco. Si estás en primer año, es lógico que te cueste muchísimo entender un escáner de cráneo y una rezo. Y que a ver, es que yo he hablado asumiendo que la mayoría ya pasó por anatomía, que también es que hubiera sido un jaleo ponerme a explicar la anatomía del cráneo. Entonces tenía que asumir un poco que ya conocía la anatomía, pero que vamos, que lo vas a entender poco a poco, que por ahora basta con que te hayas quedado con que algunas cosas se ven hipodensas, como los infartos, que la sangre se ve hiperdensa, que quiere decir que se ve más blanca, que en la rezo hacemos T1, T2, que el agua en la reso en T2 se ve brillante y que en T1 se ve negra, y con eso vas de sobra. Lo de las diapositivas, que veo que lo están poniendo mucho. Pues no lo sé. La presentación pesa bastante, tiene muchísimas imágenes. Pensamos algo luego a ver si se puede poner en un drive o algo y lo compartimos por el Instagram o algo. Claro, doctora, la podríamos subir a un Drive y que los chicos la puedan tal vez enviar un mensaje y seguir por nuestras cuentas, también la suya y la de nosotros, y se la enviamos por ahí el enlace para que puedan tenerlo. Sí, ahora luego pensamos algo con Jocelyn y con ustedes a ver cómo lo hacemos. Genial. La voy a intentar poner en PDF.
en qué patología no se veía nada en el escáner hasta 24 horas después. No es que no se vea, o sea, el tag de cráneo del ictus, sobre todo los isquémicos, muchas veces no se ve nada. 24, o sea, hacemos controles a las 24 horas y sí que ya empezamos a ver la lesión establecida. Pero, por ejemplo, yo he hecho hoy un escáner que ayer hicieron el primer escáner a la paciente como a las 4 de la tarde en la guardia y yo le se creía que tenía un ictus isquémico, no se vio tampoco un stop claro en la angio. Y hoy le hemos repetido el escáner con menos de 24 horas, como a la 1 de la tarde, y sí que ya se veía la lesión establecida. Entonces, los ictus isquémicos suelen ser bastante traicioneros en el escáner. Así que hay que estar muy, muy atentos. Si sospechas mucho, pues tirar de la difusión perfusión que ayuda bastante. ¿Qué libro es re recomendable para aprender resonancia? A ver, aprender resonancia. Aprender resonancia, yo solo aprendería resonancia si voy a ser radiólogo, neurólogo, neurocirujano o gastroenterólogo, ¿vale? O bueno, a lo mejor también oncólogo. Esas son las especialidades que yo considero que tienen que saber eso. Los cardios ahora un poco que están haciendo reso de corazón y también pues tienen que manejar. Entonces, recomendaría que esas especialidades sean las que aprendan reso. Como médico general, no recomiendo mucho ver reso. Si quieres saber algo de reso básico, pues el Healy está bastante bien, ¿vale? El Healy es, yo diría, que el más sencillo para un médico general o alguien de otra especialidad que no sea rayoso, que no maneje mucho mucho reso. El Healy es un buen libro. ¿Y qué libro recomiendas? Uf, de rayos hay muchísimos libros. A mí el que me gusta para escáner, que no tiene escáner de cráneo, pero que vale para el resto de los escáneres y que también para entenderlo como general, es el Webb de Tag Body. Se llama Tag Body el libro y el autor es Webb. Y está muy, pero muy bien. José Luis Molina Navarro. Aparece a las 72 horas del isquémico. Bueno, no siempre, ¿eh? No siempre. Yo he visto lesiones que han aparecido bastante más pronto. No hay más preguntas, creo, para que puedan ya dar su quiz. Sí, doctora, ya podríamos ir finalizando. Muchas gracias a usted por estar el día de hoy con nosotros. Es un gusto siempre tenerla aquí en estas actividades y esperamos contar con usted tal vez para futuras. Gracias a ustedes por fomentar estos espacios, chicos. Que tengan buena tarde. Excelente, doctora. Hasta luego, cuídese. Hasta luego. Bueno, chicos, se quedan ustedes un momento conmigo para comunicarles lo siguiente. Lamentablemente no vamos a estar enviando el quiz ahorita, por motivos de que aún no contamos con las preguntas. La vamos a estar enviando exactamente a las 3 p.m. hora peruana, de aquí a 1 hora con 9 minutos exactamente. ¿Ok? Entonces, el link lo vamos a estar enviando a través de los grupos de WhatsApp y Telegram. Y va a estar abierto 1 hora hasta las 4 p.m. Entonces, chicos, el link del quiz no la vamos a enviar ahorita, aún no tenemos las preguntas. La vamos a enviar de aquí en 1 hora y 8 minutos a las 3 p.m. hora peruana. Entonces, de aquí falta 1 hora todavía para las 3 p.m. hora peruana. Ok, entonces a esa hora vamos a estarle enviando el link por los grupos de WhatsApp y Telegram. Van a tener 1 hora para que lo completen. Va a estar abierto desde las 3 hasta las 4 p.m. porque a las 4 inicia la siguiente ponencia del día sobre. A ver, déjame ver el nombre. Ok, sobre Corea de Huntington. Entonces,
El link va a estar abierto en ese lapso de tiempo, ¿ok? La vamos a enviar a las 3 p.m. hora peruana por los grupos de WhatsApp y Telegram, 3 p.m. hora peruana, de aquí a 1 hora. Y va a estar abierta 1 hora también, de 3 p.m. a 4 p.m., que es la hora en la que inicia la siguiente ponencia, que es la de Corea de Huntington. Ok, chicos, entonces, todo ok. También hacerles recordar, chicos, que el día de hoy, durante la ponencia, bueno, al finalizar la ponencia de Corea de Huntington, que es a las 4 p.m., se va a estar haciendo la presentación de nuestro segundo auspiciador oficial sobre el Ecturio, que solo va a ser una presentación al finalizar la ponencia, más o menos para que le expliquen a ustedes cómo es la plataforma de estudio médico que brinda el Ecturio. Y durante esa presentación se va a estar sorteando 2 becas de 1 mes en su plataforma virtual para todos los que estén durante la transmisión. Entonces, chicos, recuerden, al finalizar la ponencia de Corea de Huntington a las 4 p.m., al finalizar, se va a estar haciendo la presentación del lecturio, durante la cual se va a sortear 2 becas de 1 mes en su plataforma virtual. Entonces, chicos, recuerden, de aquí a 1 hora, 3 p.m. hora peruana, se va a estar enviando el enlace del quizzes por los grupos de WhatsApp y Telegram, y va a estar abierto por 1 hora hasta las 4 p.m. Entonces, chicos, nos vemos más tarde. Almuercen, descansen un poco para poder continuar con la semana. Entonces voy a hacer la transmisión. No olviden suscribirse al canal, chicos. Nos apoyan muchísimo haciendo eso, a seguir organizando ese tipo de eventos. Entonces, chicos, eso sería todo. Gracias por estar aquí ahorita. Y en 1 hora estamos enviando el enlace del quizzes por los grupos de WhatsApp y Telegram. A ver, ahorita voy a enviar el enlace de Telegram para los que no estén tal vez en el grupo. Recuerden que vamos a enviar tanto por WhatsApp y por Telegram. Entonces, si están en un grupo de WhatsApp, lo vamos a enviar por ahí. Si están en un grupo de Telegram, lo vamos a enviar por ahí. No se preocupen. Se va a enviar por todos los medios. Y solo va a estar abierto por el tiempo de 1 hora. Que chicos, ahí envíe el enlace de invitación al grupo de Telegram para que puedan unirse. Ok, aquellos que quieran estar en el grupo de Telegram. Así, chicos, el quizzes se va a enviar de aquí a 1 hora, 3 p.m. hora peruana, por los grupos de WhatsApp y Telegram. Y va a estar abierto también 1 hora hasta las 4 p.m. Porque esa hora inicia la siguiente ponencia sobre Corea de Huntington. Entonces, y también recordarles que al finalizar esa ponencia se va a hacer la presentación del lecturio, durante el cual se va a estar sorteando 2 becas de 1 mes para su plataforma virtual. Ok, chicos, entonces, eso sería todo. Y nada más. 1 hora, Guillense, 1 hora. Va a estar abierto 1 hora el quiz, de 3 p.m. a 4 p.m., hora peruana. Más que más o menos son de otro país, de aquí en 1 hora se va a estar enviando el quiz a los grupos de WhatsApp. De aquí en 1 hora, a los grupos de WhatsApp y Telegram. Y luego de esa hora va a estar abierta 1 hora adicional hasta que inicie la ponencia sobre Corea de Huntington. Y chicos, sería todo. Nos vemos más tarde y ya voy a cerrar la transmisión. No olviden suscribirse al canal.